Yo me encargo si quiere. ¿Me escucha, Paco? No. ¿No me escucha? Ya te escucho, pero no por... No para aquí, ¿no? Si no, ahora ponemos lo otro. Ahora no me escucha todavía, ¿no? ¿Ahora? ¿Me escucha? Antonio, aquí que donde había que ponerlo para que nos escuchemos. ¿Y los comentaristas, no? Sí. ¿No era en este? Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas? Yo a ti sí te escucho. Espérate. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Venga, perfecto. Es para no poner otro aparato, si no lo se pone. No pasa nada. Este es mi agua. Vale, pues nosotros estaríamos, ¿vale, Tochi? Buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos. Ya saben, estamos en España, estamos en Antequera y es gracias a la Universidad Camilo José Cela, gracias a la cual vamos a disfrutar desde este pabellón. Fernando Argüelles, desde Antequera lo están viendo, de este Mundial, ya lo saben, universitario de balonmano, donde en este caso va a ser un partidazo. Y nos están preguntando que si no nos oyen, no sé si quieren que se oiga por la megafonía del pabellón. Pero es que no es megafonía del pabellón, es streaming. No, no, relajarse. Uy, qué emoción tiene aquí la gente. Vamos a dar ya paso a Paco Soto, que se ríe junto a nosotros, comentarista técnico de hoy y entrenador de la base de este Dólmenes Antequera, un histórico del balonmano andaluz, también malagueño, un equipo que ya saben estuvo en la Liga Sobal, en la máxima categoría del balonmano, y que, por desgracia, esta temporada ha estado luchando por volver. No ha sido así. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Aquí a disfrutar del espectáculo de balonmano, una tarde más en este pabellón tan coqueto. Pero un pabellón que se ha quedado muy bonito, ¿eh? Con una pista que nos quedaríamos seguramente sí. Todos, ¿no? Pabellón de balonmano, esto es un pabellón de balonmano. La gente que viene aquí a jugar a balonmano se queda enamorada de esta instalación. Es, ya digo, coquetísimo, primoroso, es eso, un pabellón de balonmano. Pues vamos rápidamente con las convocatorias por parte de España. Con el 1, Daniel Santamaría. Con el 2, Alex Rubillo. Con el 3, Dani Ramos. Con el 4, Artur Parera. Con el 5, Mario Nevado. Con el 6, capitán David Estepa, el cordobés. Con el 7, Eduardo Calle. Con el 8, Miguel Malo. Con el 9, Gorka Nieto. Con el 10, Julen Mujica. Con el 11, Aitor Albizu. Con el 12, Paul Quiroga. Con el 13, Óscar Marugán. Y con el 14, Pablo Urdangarín. Seguro que conocen muy bien al número 14. Les sonará de algo. Además de por su buen balonmano. Y sobre todo, el entrenador Diego Dorado. Vemos ahora esa piña del conjunto rojo de los hispanos. Estos jóvenes universitarios que esperan, Paco, hacer sus primeros pasos en la historia de la selección, ¿no? Pues eso parece. A ver, vamos... Yo estoy un poquito expectante a ver lo que... Porque son todos figuras, muchos tienen ya un presente que se le está viendo en ligas importantes, incluso aquí en la Liga Sobal, pero lo difícil, complicado de esto es hacer un equipo, y eso es lo que... Vamos a ver si el entrenador ha tenido tiempo de hacerlo y de que disfrutemos de él. Hay jugadores, en este caso, como Marugán, que viene de haber jugado y jugar actualmente en el Barcelona. Son palabras mayores. Vamos rápidamente con Polonia. Con el 1, Filip Jaros. Con el 3, Marcel Kaminski. Con el 4, Mikal Spuski. Con el 5, Konrad Batrova. Con el 6, Daniel Hendrika. Con el 9, Plot Sabadadaski. Con el 11, Jakub
Bledcat. Con el 12, Mateusz Lejek, cancerbero. Con el 14, Krzysztof Jagielkis. Con el 15, Jakub Tokarz. Paco se ríe, qué malo eres. No, yo es que el día que dieron polaco yo falté a clase. Entonces. Capitán, 19, Arkadiusz Michalak. Con el 20, Pavel Stempin. Con el 21, Pavel Kaluznik. Y con el 99 también, bajo palos, Jakub Simmi. A primera posición, que la va a poner Polonia en movimiento. Conjunto que viste de blanco, que forma a la izquierda de su pantalla y que dirige Bartosz Kurecki. A la derecha, España ya preparado. Los colegiados portugueses, los señores Rubén Maya y André Núñez, que como siempre deseamos muchísima suerte. Ojalá pasen desapercibidos, Paco, sería muy buena señal para el balonmano. No, para cualquier deporte. Cuando hablamos de los árbitros, mala señal. Yo creo que, bueno, siempre el primer partido de cualquier campeonato es el más complicado de todos, ¿eh? Para los jugadores, para los árbitros, para todo el mundo. El meterse en una competición nueva, por mucha experiencia que tenga, es el de los partidos más difíciles que hay. ¿Qué importancia tiene empezar haciendo bien las cosas? Hombre, tiene que, en una liga tan corta, cuando hay cuatro equipos y tienen que pasar los dos primeros, el hacer las cosas bien en el primer día quiere decir que está casi prácticamente metido en semifinales. Perdona porque mueve España, apertura a la esquinita, al extremo, ¡paró! El portero polaco, anteriormente tuvo un lanzamiento, Krzysztof Jagielski, que terminó encontrando, la línea de fondo, besó la madera, no terminó encontrando nadie, portería, primer minuto de juego, arranque trepidante, Paco, lo que esperábamos, esto es un mundial. Y hemos visto los nervios, ¿no? Yo sé que Urdangarín ha tenido que meter como esa y muchísimos más difíciles, pero estamos empezando un campeonato y eso se va a notar hasta que no llevemos un rato el balón rodando. Vaya. ¡Qué golazo ahora! Marca para adelantar a Polonia, Filip Jarosz. Lanzamiento abajo donde duele para los cancerberos. Primer tanto, no pudo hacer nada Dani Santamaría. Y vuelve a aparecer el cancerbero polaco de momento. Bajo palo Mateusz Lejek. Muy bien, tapando dos tiros. Puede ser fácil, ¿eh? Pero ellos han salido enchufados, ¿eh? Sí, ahí hay que salir un poquito más a esa primera línea, a ese central, hay que salir un poquito más. Hemos visto que lo hemos dejado llegar a 8 o 9 metros y la ha clavado, ¿eh? Y además ha sido el mismo en las dos ocasiones. Sí. Así que cuidado, ellos avisan, dos abajo España, toca remontar para los hispanos. De momento moviendo zona central, atención al ataque ahora del equipo que dirige Diego Dorado, el lanzamiento. Finalmente no, tiene el esférico ahora Edu Calle. Tocando zona central, piden los colegiados portugueses que se ataque. Y finalmente habrá golpe. Sigue siendo posesión para España. Son muy grandes. Tirar por encima de ellos es casi imposible. Creo que hay que mover el balón un poquito más rápido y lo que tengamos desde los extremos, aprovecharla. Ahí va la esquinita. Otra vez apareció el cancerbero, la segunda adentro. Inaugura el marcador España por mediación del lanzamiento. Ahora sí, la posición de Artur Parera. Muy bien, anteriormente la intervención de nuevo de Mateusz Lejek, portero grande, como tú dices, y que tapa muy bien. Está tapando muy bien, está acompañando muy bien y le estamos tirando a un sitio cómodo para los porteros, ¿no? Arriba, largo, hay que un poquito más de habilidad más que de potencia. Sobre todo también muy encima de él, quizá hay que buscar el lanzamiento que ya han probado dos veces y que ha conseguido convertir. Vamos a ver, vuelve a atacar Polonia, apoyándose ahora en Krzysztof. Este la deja para el central, aparece el ala y la parada ahora de Santamaría, que pedía para sacar rápido. Hay prisa, quiere empatar España, tiene posesión, pero los nervios no son buenos consejeros. Va con todo, apertura ahora para Urdangarín en la esquinita y ahora sí. Aparece Pablo Urdangarín. Lo que tú decías, Paco, ya sí, hay confianza y convierte. Sí. Cuidado, no hay que dejar. Mano importante Santamaría y golpe. Después de haber cometido esa infracción sobre Krzysztof. Muy astuto ahí en la defensa. Hay que salir a tocar. Son muy grandes y si los dejamos llegar con ese brazo que tiene y esa altura es imposible. El portero no puede. Entonces hay que salir y tocarlo. Que si van a lanzar, que lance un poquito desestabilizado. Que para eso en el balonmano se permite el contacto. Sí. ¡Qué pena ahora! A punto de robar a Aitor Albizu.
Estuvo muy atento ahí de piernas, algo importante también. Sí, sí, la anticipación, hay que anticipar, hay que no estén tranquilos, que cada vez que muevan la bola estén pendientes de que el que va a salir, de que, y que eso, que no tengan tranquilidad, porque hemos visto que cuando han llegado con tranquilidad... ¡Qué bien ahora bien, la defensa de los hispanos! Había aviso de pasivo, por cierto, por parte de la pareja arbitral portuguesa. Casi se le lesiona a Dani Santamaría en ese saque de portería para España. Ocasión para ponerse por delante. ¡Todos ellos 7 metros! ¡Nos vamos al lanzamiento de 7 metros! Ocasión importante. Mira la repetición. Ahí la tenemos, Paco. ¡Es claro! Sí, 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 sí. Llega tarde. La ayuda llega tarde. Y está clarísimo a los 7 metros. Va Gorka Nieto, bajo palo, ya lo saben, está Leyé. Va Gorka y convierte para España. 2-3, estamos ya por delante. Nervio fuera, Paco. Sí, 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 sí. Además, yo creo que estamos interpretando bien el partido, ¿no? Todo lo que sea lanzar desde fuera con esta gente tan alta es imposible. Darle velocidad a la bola y o penetrar o que le llegue la bola al extremo con un poquito de garantías para que el lanzamiento sea lo más cómodo posible. En estático no vamos a sacar nada. Hay que volver a hacer una buena defensa. De nuevo nos volvemos a comer a Plot Zabalaski. A la contra España va Eduardo Calle. Corre por su calle. ¡Qué pena! Buena parada de Leyé de nuevo. El cancerbero de momento de lo más destacado de su equipo. Manteniendo vivo a la escuadra que dirige en este caso Jurecki. Y ahora habrá golpe. Me está gustando la pareja también arbitral portuguesa. Dejando jugar sí, mucho. Sí, sí, sí. Pitando lo justo y necesario. Es que aquí se permite el contacto. Y entonces todo lo que sea que baje el ritmo por golpe, vamos, es tonto, vamos a decirlo así. Exactamente. Sobre todo porque al final hay que recordar que aunque sea, le vea muy grande, muy, con mucha experiencia, sigue siendo... Sí, universitario. Arrancando, sí, sí, en sí, serio. Sí, sí. Son chavalillos todavía. De momento atacando Polonia, vamos a ver si saca petróleo. En la zona central carga el brazo. Será saque de esquina, córner. Otra vez hemos dejado al número 2 que lance. Sí, a este Fili Jarod, que no se lo piensa dos veces. Otra vez Cristóbal. Viendo zona central, vamos a ver lo que inventa. El pivote de momento está arrasajado ahí, lo tenemos escondido. En la zona del pivote, ahí es de todo bien, pie abajo de Dani Santamaría. Aplaude el banquillo español. Pero la posesión sigue siendo para ellos, sigue siendo para los polacos. Moviendo Christoph. Vamos a ver lo que inventa. Zona central, hay golpe de nuevo. Y el ataque se está prolongando demasiado. Sí, sí, yo creo que van a levantar ya el aviso de pasivo. Ya. Sí, tienen que, Lo pide ya el banquillo español. Pide pasivo, lo concede los colegiados portugueses. Tiene que lanzar Cristóbal. Mano de Santamaría, el rechace nuestro. Y hay golpe, saca rápido España. No quiere perder tiempo. La escuadra que viste de rojo va al ataque. Puede haber ataque, ¿no? Y finalmente... 7 metros y 2 minutos. Pues confirma Paco la decisión de los colegiados. Habrá 2 minutos los primeros del partido y van a ser, ahí vemos la repetición, para el dorsal número 20, para Pavel Stempin. Y el 7 metros de nuevo, Gorka Nieto, ya sabe lo que es convertir. El primero va con el segundo, bajo palo Lejek. Esperando el silbido de los colegiados portugueses. Piden espera de momento. España que mueve banquillo, se prepara. Malo para entrar a la pista. Igual es un cambio que tienen preparado porque al defender en superioridad o no sé si ellos se quitarán al portero, pues un tipo de defensa especial. Y convierte Gorka Nieto. Segundo lanzamiento de 7 metros y segundo para adentro. Y ventaja de 2, 4-2. Ahora ya sí se ve algo más bonito el partido, ¿no, sí, Paco? Sí, 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 sí. Hemos cambiado el sistema defensivo. Aunque estemos en igualdad en el campo, pero estamos no hay portero, ya han vaciado portería. Y se trabaja otro tipo de defensa. Es un 5-1, muy presionante. Cuidado porque si robamos, como dice Paco, no hay portero. Puede llegar el gol fácil, va contra todo. En este caso era Konrad Batrova. Y finalmente hubo falta. Sigue siendo posición para los chicos que visten de blanco. Vamos a ver lo que inventa. Va de nuevo Batrova. Saca tres falacios. Se parecía cabrear. Y piden ahora a los colegiados calma. Moviendo Batrova de nuevo. Va Batrova para Dani Santamaría.
Habrá golpe, muy intensa la línea defensiva española. Sí, pero llevan atacando casi un minuto o más. Eso sí se está permitiendo sí, mucho. Sí, sí. Igual que en ataque permiten los contactos, en el juego, en el tema de la posesión, parece esto fútbol ahora mismo. Guardiola estaría contento. De momento mueve Batroba. Va con todo. ¡Batroba! ¡Poste fuera! La acción era muy buena, ¿eh, Paco? Sí, 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 sí. Pero estamos dejando muy bien que los laterales penetren hacia afuera y ahí el portero nuestro está muy seguro. ¡Y convierte para adentro! Eso es lo que nos gusta, otro más para España. Convierte Miguel Malo, que de malo tiene poco, porque se le nota que hay calidad. Primer balón que tocó en ataque y convirtió para España. 5-2, toca seguir defendiendo, no hemos llegado ni al minuto 10 de partido. Quedarían 20, esa acción es muy buena. Y ellos no son malos. Tampoco convierte ahora. Ah. Era Pavel Kaluzny. Qué pena. No convertimos. Ellos ya están con igualdad, por cierto. No. No, no, no. Sigue, sigue. En el marcador se puede ver en la parte sí. de abajo como el tiempo restante a la exclusión. Pero le quedaban 3 segundos. Exactamente. No, ha querido arriesgar en el lanzamiento directo desde el centro, que no es tan fácil. Y con la pega, muchas veces el balón no va donde tú quieres ni como tú quieres. Desde la grada de las huellas se ve más fácil, sí, seguro. Sí, posible, eso por supuesto. Ahora nos regalan ellos la posesión. Terminaron perdiéndola. La pone Dani Santamaría. Ya ataque en igualdad numérica. Va Calle, se busca hueco. La va a perder ahora Malo. Hay algo con el balón porque nadie consigue hacerse con él. Uno contra uno. Y hasta la cocina convierte Polonia. En estos niveles las pérdidas se castigan con un gol en contra casi, vaya, el 95% de los casos. Nadie perdona y tampoco hay que regalar nada. Por lo tanto, pérdida de ellos, no convertimos nosotros. Ellos sí lo hicieron. Albizu se prepara para entrar en las filas españolas. De momento moviendo, vamos a ver, zona central, recibe Calle en el ala, otra vez zona central, aparece el otro ala, en este caso el derecho para convertir, espectacular el lanzamiento cruzado, en este caso de Julen Mujica. Muy bien, ha aprovechado la zona donde estaba el pivote, ahí es muy difícil que te salga la defensa y entonces puedes lanzar un pelín de más cerca. Preparado también Mario Nevado y en este caso Dani Ramos. 3 cambios preparados en las filas españolas. Cuando le toca ahora defender a los hispanos. Dani Ramos que tocaba ahí nuestro micrófono ambiente. Atacan ellos. Vamos a ver lo que inventa Conrad. Y otra pérdida. Hay que aprovecharla igual que lo hicieron ellos antes. Sin prisa pero sin pausa. Malo que controla el ataque. Y van a parar para aprovechar y hacer los cambios sin que haya pérdida de balón. Mujica que se retira. También se va Edu Calle. Ya ha entrado tanto Nevado como Albizu. Y quedaría por entrar Ramos. Ahora veremos por quién llega el cambio de fichas. De momento, ¡golazo! ¡Qué bien! ¡Para España! Cuéntame, Paco. Ha ganado muy bien la posición por el tiempo muerto porque Artur Parera convertía y llega el tiempo muerto, Paco. Si me lo permite, escuchamos a España, ¿te parece? Por supuesto, por supuesto. Escuchamos a Diego Dorado. ¿Qué cuenta nuestro entrenador? Recoges el 2 aquí. Escucha, aquí está el diestro. Aquí está el diestro, que bote. Pero que no nos quedemos tan atrás. Que si no, un poquito, cerrar, porque van a jugar. Sácalo para afuera, que no vea la línea pasa aquí. Y Aitor, pincha. Aitor, pincha aquí un poquito para alinearlo, ¿vale? Sobre todo con balón aquí, pincha allí, ¿vale? Una cosa, a la que supera, tienes que sistema ayuda. A la que ayude un poquito, el segundo que me venga para que el central no venga en carrera. Es un impar, pero preventivo para luego pasar algo. Yo llego, pero para que no venga en carrera. Acordaos de que si viene extremo, tú te quedas con el central. Adelante, vamos a meter una rusa para Pablo, ¿vale? Metemos una rusa aquí, Pablo, juega bien el 2 contra 2, tranquilo. Si no hay nada, circulamos y le damos continuidad, ¿de acuerdo? Ojo las pérdidas, por favor, las pérdidas, ¡vamos! ¡Vaya! ¡Bien! Pues Paco, lo que tú decías un poco, cuidado con las pérdidas, decía. Sí, está claro, está claro. Y otra de las cosas que hemos visto en las rotaciones, en cualquier partido ya oficial, las convocatorias son de 16. En este campeonato son de 14. Entonces, quiere decir que tienes que ir teniendo gente fresca
No te puedes permitir que haya jugadores que no participen apenas, porque llega un momento dado en que los vas a necesitar, que van a tener que estar rodados y que hay gente que también se cansa, y para estar al 100%, tu ratito de tope, cambio, tu ratito de tope, cambio. Pues hemos escuchado, también hablaba de la rusa, ¿no? Sí, es un procedimiento, una jugada, sí. Y va a haber cambio de balón, parece que la pega, como tú decías, ha impedido que continuase el mismo balón, en este caso. Habrá cambio de esférico, se reanuda el partido. Moviendo Polonia. Hemos escuchado el de España, permítanme, porque obviamente el polaco todavía no lo dominamos. Luego le daremos a la afición polaca, en este caso, también su tiempo muerto. Pero en ese no vamos a poder opinar mucho, me parece. Hemos cambiado el sistema defensivo, el 5-1, y a ellos se les está atragantando. Ya no llegan tan fácil hasta la zona de lanzamiento. Tenemos ahí un defensor arriba que tapa esa circulación y esos lanzamientos. Y yo creo que ha sido un acierto total del entrenador. Pues vamos a ver, Diego Dorado, que acierta según Paco. De momento, dos golpes francos. Sigue siendo posesión para el combinado polaco. Que, por cierto, está fuera de la Eurocopa, por si alguien también está siguiendo el fútbol. Ahí va con todo. Y tapón ahora. ¡Corremos! Ahí va con todo, pena, se le escapó a Alex. Lástima la recepción. Era buena la idea, ¿eh? Y la defensa fue aún mejor. Hay que volver a robar rápido. Tienen hambre los chicos, en este caso, que visten de rojo. Y va a haber ahora golpe y puede ser 2 minutos. Sí, porque... Sí. Ah, pues yo creí que iba a excluir al jugador que había ido al brazo y no, ha sido al anterior por cogerlo y, como dice, una acción brusca derribarlo. Sí, pues mandarlo al suelo, literalmente. Sí, sí. Pues Mario Nevado, que se va a retirar 2 minutitos al rincón de pensar, a respirar un poco. Por cierto, recordamos, si nos permite, Grupo A, que es donde estamos, España y Polonia. Se también a la cara, conforman este grupo también la India y Brasil. Por parte del Grupo B, 3 equipos, Chequia, la antigua República Checa, se hemos encontrado por la parada de Santa María, Francia y Chile. Hay nivel, ¿eh? Sí, hay nivel. Francia es otro coco, ¿eh? Que habrá que tener cuidado. Francia, vaya. Siempre está. Tocando España. Mueve la escuadra de los hispanos. Moviendo ahora en la zona central. Dirige el ataque Gorka Nieto. Abriendo al ala izquierdo. De nuevo Gorka Nieto. Ahora a la derecha. Vuelve a recibir Gorka Nieto. Ha vuelto también Calle ya a pista. Ahora quien recibe era Aitor Albizu. Calle de nuevo, Calle, que se busca hueco. Y habrá golpe. Bien, está ahí Alex Rubiño, que hablaba algo. Sí, venía al cambio porque hemos vaciado la portería. Para atacar en igualdad, quitamos al portero y metemos un jugador de campo. Y hay que estar atento porque Eso está todo trabajado, si no... Si no los pillan rápido. Sí. Moviendo España de nuevo. Vamos a ver lo que inventa el lanzamiento. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡El ADN se lleva dentro, Paco! Jolín, es que con esa estatura que juegue de extremo el chaval, es que... Don Pablo Unai Carín apareció en el Fernando Argüelles para poner uno más para España. 8-4. Estamos muy tranquilos aquí, pero la diferencia es cada vez más grande. Sí. Estamos ahora muy bien en ataque y la defensa la hemos asentado un poquito. Mucha anticipación. Cuidado, perdona, buena apertura a la esquinita. ¡Otra vez, Dani! ¡Santa María! Estamos como las hormiguitas, poquito a poco, calladito, sí. Pero la distancia ya va. No, aquí no valen los triples. Aquí eso de correr para meter uno de tres, no. Aquí es. A ti no te meten uno y tú metes uno. Y así, poquito a poco, seguimos. Sí. Habla ahora Santa María con su cancerbero, con su compañero de portería. En este caso era con Paul Quiroga, dialogando ahí, seguro que le estaba diciendo que grande eres, campeón, sigue así. Cuando atacan los nuestros, ataca España, va Calle. La finta ahí no sacó ventaja, se la deja ahora. En este caso era para Albizu y aparecía ahí el extremo, qué pena. No conseguimos convertir en ese lanzamiento. Es que Lejek sigue siendo muy bueno, ¿eh? Sí. Aparte, un jugador diestro tirando desde la zona derecha de ataque es lo más complicado que hay, el balonmano. Y por desgracia, muchos equipos, los zurdos, no los conocemos, vaya. Entonces, el que juega allí, el pobre tico, le decimos, mira, haz lo que puedas. Pues ahí lo intentó Gorka Nieto, que de 7 metros no ha demostrado que es un fiera, pero de momento le está costando.
en este ataque. Luego nos demostrará y nos callará la boca como suele pasar, diciéndonos, oye, que sí, que también soy muy bueno. Jugando de extremo, superado el Ecuador del primer tiempo. Minuto 15 ya superado. Sigue mandando cuatro arriba España. Hay aviso pasivo por parte de la pareja arbitral cordobesa. La va a terminar perdiendo. Hay pie, finalmente. Tienen aviso de pasivo. Dos pases, parece que decía. Sí. Dos, tres pases. Por ahí tiene que arreglar la cosa. El lanzamiento al poste. Si no, terminas de convertir. Sí, porque sí, Santa sí. María está muy bien. Y cuando López de Santa María aparecen los postes, ya para que vámonos. Sí, es que cuando un portero te para, tú de alguna manera ajustas, intentas ajustar un poquito más y eso hace que no vayan donde normalmente van. Sino que... Y es normal, es normal. Es mérito también de Santa María ese balón al palo. Se ríe, bebe agua, habla con Paul Quiroga. Sabe que se está marcando unos primeros 16 minutos de libro. Mueve ahora Gorka para, en este caso, el compañero. Recibe de nuevo, era Mario Nevado, que ya volvió después de su exclusión. Con todo y saca el golpe Franco. Ahora, en este caso, era el dorsal número 3, será Dani Ramos. Y Estepa preparado para saltar. Antonio Reyes, sabemos que desde Córdoba lo está siguiendo. Un saludo, para el técnico de Córdoba. Un Estepa que estuvo en Puente Genil y que ahora nos comentan que está actualmente jugando en Alemania. Una pena que se nos vaya el talento también nacional. Sí, sí, sí. Es una pena. Pues de momento, mueve Polonia. La hemos terminado perdiendo en el ataque anterior. Buscábamos el ataque. Sí, y van a indicar finalmente... La ayuda ha sido un poquito tardía y la ha hecho por el interior del área, sí. Aunque no lo ha pitado con mucha confianza el colegiado. No, porque estaba esperando a ver si había ley de ventaja y entraba el gol. Entonces era gol y... Yo, me están gustando los árbitros. Primer lanzamiento, Dani. Hendrika, detiene Santa María el rechace. Se ha tirado con toda la defensa española. Pues 2-2 para los hispanos, 0-1 para los polacos. Ganamos también en 7 metros. Hay que estar también muy astuto al rechace. Parece que no. Sí, 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 sí. Pero ahí han estado, han visto sangre. Es que si encima el portero la para y permites que cojan el rechace, es como para el portero para decirle, anda, ponte tú. Y muy bien, gol ahora. De Nevado. Otro más para España. Se suma a la fiesta también el ser número 5. Mueve Polonia sin ideas. Sin ideas, ¿qué va? Con ideazas. Vaya golazo convertido. Aunque daba la sensación de que ya no sabía a quién buscar. Sí, el lanzamiento sí. Siempre un ocio. Pero es complicado porque el portero reacciona tarde, ¿no? El defensa mismo es el que está tapando el lanzamiento. Muy buena y la... Y qué bien, ahora qué pena. Nos encontramos ahora con el poste. Pero era muy buena la idea para que entrara en segunda línea. Y todo el Pizu con todo de cara. Corren ellos. Vamos a ver lo que inventa. Muy bien la defensa. Estamos muy intensos. Muy bien la defensa. Muy bien la anticipación. Muy bien. Dos minutos. En este caso... Para Nevado, que va a recibir la segunda exclusión. Y Calle preparado. Se va Dani Ramos y entra Calle. A Nevado no le convence. Sí, cree que ha sido rigurosa la exclusión. Es la segunda para él. Moviendo ahora de nuevo Polonia. Con superioridad numérica. Vamos a estar dos minutos con uno menos. Cuatro arriba, 9-5. Manda España. De momento moviendo el combinado visitante. La recibe ahora Conrad. No encuentra nadie Conrad. Apoyándose en su compañero. Y el pivote. Y casi mete gol y todo sin querer. Sin querer, queriendo, casi convierte. Yo creo que han improvisado más que preparar algo porque no se esperaba ese pase. Y le vuelve a tocar el turno a los hispanos. Con inferioridad numérica, convertir y ponerse a 5 sería muy bueno. De momento toca esperar. Vamos a entrar también en los últimos 10 minutos de la primera mitad. Esto se acaba, se va a vestuario de momento. Y de momento también Diego Dorado, que nos ha pedido su tiempo muerto. De momento parece que está muy contento con lo que está viendo. Sí. Ahí habría que... Y golazo de Edu Calle de nuevo. Y ya vuelve Santa María a portería. Lo que te decía. Muy bien. Está contento Diego Dorado con lo que ve. Muy bien, sí. Todo lo que sea ahora mismo parar el partido es darle facilidad a que el entrenador polaco pueda ajustar algo más. Y si va bien la cosa, no hay que pararla. Que siga, cuando que siga. Las cosas van bien, mejor no tocarla, como se dice. Moviendo Polonia, vamos a ver lo que inventa la apertura de la esquinita de extremo.
¡Qué golazo! Deja Kublet Klapp, que se va al banquillo a descansar. Vaya nombre, se han puesto aquí los polacos, sus amigos. Y Santa María de nuevo a sentarse un ratito. Han aprovechado muy bien la superioridad y ahí el portero tiene que salir a tapar y es muy bien. En vez de buscar el lanzamiento potente, ha buscado la habilidad, la vaselina y imposible, imposible. También es complicado, ¿eh? Jugarse sí, sí. Así, Paco. Vamos a ver lo que inventa ahora España. Más calle, calle que la deja para Albizu, que convierte, si no me equivoco, creo que es él. Ahora veremos el dorsal, pero parecía él. Muy bien, entrando desde atrás. Y convirtiendo, y así es, era Aitor Albizu. Así que sigue la diferencia de más 5 para los hispanos. Moviendo Polonia. Parera, que también preparado para entrar. Estepa, si no me equivoco, sigue esperando. También ha entrado. Qué bien ahora el pivote. Fácil y sencillo. Pide explicaciones Diego Dorado. Sí, sí. Ha habido una desconexión, no ha habido coordinación defensiva. Porque convirtió muy solo ahora el jugador polaco, que vamos a ver el dorsal, porque era Pavel Stępień. ¿Qué cuerpo tiene para pivote? Y si lo deja solo ya. Para cualquier acuéstate. Cosa. Y viene ahora Santa María de nuevo abajo. Corre ahora Mae Gorka. Ay, jalosela ahora Estepa, ya ha entrado. Estepa solo contra el mundo. La deja atrás para Gorka Nieto. De nuevo Estepa. Mueve el cordobés, mueve España. Y da, ahora se va a retirar de nuevo Dani Ramos para que entre Parera. En este caso, ya está sobre la pista Artur. Tocando ahí el esférico, menos que está todo en condiciones. Va Gorka de nuevo para, en este caso, el Estepa, si no me equivoco. Y no lo voy a hacer. De hecho, recibe ahora. Va Estepa contra el mundo, la deja de cara. Ahora moviendo España, zona central, llega al extremo y convierte. ¡Qué facilidad tenemos en las esquinitas! Julen Mujica. Muy bien, provoca la falta en ataque. Y antes el ataque mejor todavía. Sí, sí, vamos sí, a la sí. Contra, perdona Paco. ¡Olé! ¡Para adentro! Si nos dejan un regalito, nosotros no decimos que no, somos españoles. Sí. Nos encanta todo. Y ha dicho Aitor Albizu que para adentro. Para adentro. Otra más. En la jugada de antes que estábamos hablando, la verdad que agarraban al jugador, pero esa habilidad de soltar la bola cuando viene el defensor que no es el tuyo para buscar la superioridad por el extremo y que entre solo, eso es de buen jugador, no de lo siguiente, vaya, que jugadores de máxima categoría es lo que estamos viendo hoy aquí, Y es que están en máxima categoría, sí, no hay que olvidarlo. Sí, sí. Alguno ya ha pisado pista de Asobal. De momento quedan menos de 7 para llegar al descanso. ¿Para dónde Dani Santa María? ¡Madre mía, Santa María de nuevo! Tenemos portero para rato, Sí, sí, sí. Para quien no lo conozca, hay portero ahí bajo palos. Y 6 arriba, 6 de España con posesión para el 7. Toca balón ahora en Nangarín, que ha vuelto también al parque. A este 40 por 20, se prepara Malo. Justo detrás de la mesa de anotadores. Esperando su oportunidad Miguel Malo. De momento mueven los suyos. Va a recibir Estepa, zona central, busca hueco. Encañonaba y habrá 2 minutos. ¡Lo pillaron, Paco! Sí. Está claro. Estaba el balón en un lado y él se ha dedicado a mandarlo casi al banquillo suyo. Es normal que lo excluyan. La misma fuerza que tiene para lanzar la tiene para terminar derribando a rivales. Pavel Stępień, 2 minutos. Y va Gorka, moviendo ahora zona central. Gorka dirigiendo el ataque y español. A Estepa, tiene a Parera, va Estepa, carga y convierte. David Estepa, el capitán de la selección, que no dudó, vio el hueco, cargó. Y acertó. Sí, sí, es que ha aprovechado muy bien el que estamos uno más y simplemente tener un poquito de paciencia. Pues 7 arriba España. Algo más de 5 minutos, pero poco. 5:30 para llegar a vestuarios. ¿Qué se le puede decir en este caso al equipo cuando están bien las cosas? ¿Seguir? Que siga. Si es que vas a cambiar, que vas a retocar, nada. Y además con todos los jugadores, salvo el segundo portero.
todos los jugadores están participando, todos están metidos en el partido. Sale uno y no te das cuenta ni de qué ha salido, y eso es muy bueno. Hay aviso pasivo que va a tener golpe Franco. Sigue siendo posición a favor de los chicos que visten de blanco, pero se le acaba. El tiempo se va. Hay que lanzar. Y qué buenos son. Cuando menos te lo esperas, saca Conrad Bastropa. Un lanzamiento imparable para Dani Santa María, donde le duelen los porteros abajo. Es que no lo ven. Cuando echan mano a reaccionar, es tarde. A la velocidad que sale, y si no ves de dónde sale, es muy, muy complicado. Moviendo ahora Gorka. España que quiere volver a poner el más 7 en el luminoso. Ahí vaya agarrón de camiseta hemos visto, Paco. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha atrapado la bola? Y ahora sí casi convierte. A ver si podemos ver la repetición de esa acción. Porque ha estado. Vamos a ver si podemos verla. Va a haber 7 metros. Llegamos tarde ahí, pero el gesto es espectacular. Y vemos la exclusión de 2 minutos. Y va el lanzamiento Gorka Nieto de nuevo. Gorka. ¡Que convierte! 3 de 3. ¡On fire! Gorka Nieto. No se pone nervioso, ¿eh? No se despeina. Madre mía. Le vuelve a tocar a Polonia. Remar. 7 abajo. Moviendo los chicos que dirigen Bartosz Jurecki. ¿Qué te lo diciendo? Madre mía, vaya arranque. ¿Qué le habrán dado a estos chicos hoy de almorzar? Porque cenar todavía no lo han hecho. Muy bien, ahora el ataque. Han cambiado ellos y han sacado 7 jugadores de campo. Han visto que en el ataque posicional normal 6 contra 6 no podían. Y han vaciado portería, eso ahora mismo te lo permite el reglamento. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que hará en nuestro entrenador en el descanso o si hay un tiempo muerto es el hacer hincapié en eso, que seguro que también lo tienen trabajado, desde la defensa a 7. Pues convirtió Jakub Leska, va a España. A ver, apertura ahora a la esquinita. ¡Que pase! ¡Y mejor! ¡La definición! ¡Va a España de nuevo! ¡Marco Óscar Marugán! Espectacular, Paco. Sí, sí. Da gusto ver jugar así. Y Estepa de nuevo preparado para salir. Dani Ramos que vuelve a sentarse en el banquillo. Dialoga ahora Bartosz Jurecki con los suyos. De momento moviéndola pide el pivote, el dorsal número 20. Habrá 7 metros y 2 minutos. Los 7 metros, claro. Los vemos la repetición a ver si se te queda algo más clara la decisión. Y lo materializaba era Pavel Kaluzny. Un poquito riguroso los 2 minutos. Son para Mujica y el lanzamiento para Polonia que va a intentar convertir Fili. ¡Jaro para adentro! No falla el dorsal número 2. Que vuelve a convertir Santa María que se va ahora al banquillo para que entre Gorka Nieto. Estamos en igualdad. Ahora en ataque, pero con portería vacía. Sí, a falta de 2:20. Tiene nuestro entrenador la tarjeta en la mano, porque si ahora no piden lo que queda este tiempo muerto, ese ya lo pierde, ¿no? Correcto. Y sobre todo porque al final, si te hace un golpe franco, puedes volver a empezar un ataque desde cero. Sí. Pues vamos a ver cómo convierte o resuelve, mejor dicho, este ataque España, que lo va a hacer como siempre, convirtiendo. En este caso, era el dorsal número 5, puede ser, Mario Nevado. No, creo que no es Mario Nevado. No, Nevado está sentado en el banquillo, que correcto. No creo que salga ya en la primera parte con las 2 exclusiones. Correcto también. Pues ahora veremos si se da la vuelta. Vamos a ver ese dorsal, puede ser Gorka, dorsal número 9. Ahora veremos cuándo se da la vuelta. 9 Nieto, yo creo que era malo, ¿no? El malo, lateral el derecho, sí. Que está defendiendo ahí en el segundo. No se lleva el 8 y 9, que vuelve hacia el pivote. Y vuelve a convertir Pavel Kaluzny. Dorsal número 21. Da la sensación de que sí. Y vuelta a la carga para España. 1:20 para llegar a banquillos. De momento moviendo malo. La deja para Gorka. Mira Calle ahora. Es quien recibe el dorsal número 7 de España. De nuevo malo.
Malo que busca Nangarín, que se da una vuelta por la zona y hay tiempo muerto. Gracias, Paco. Vamos a escuchar ahora a Polonia. Escuchamos el tiempo muerto de Bartosz Jurecki, que seguramente Paco pida ahora defensa importante para al menos irse con esta diferencia de más 6, ¿no? Menos 6 en este caso. De todas maneras, ellos van a tener ataque. Pues vamos a escucharlo, si te parece, a ver qué nos cuenta. Bo jesteśmy za płatką i naszych dwójek w ogóle nie ma. Nie? Jak się zmęczy, na chwilę może DJ wyjdzie też na ten, na dwójkę. Więcej agresji, okej, okay, więcej agresji, ale normalnej agresji. Nie ciągniemy za koszulkę. I mamy pomagać. Dwójki nie pomagają, Szczegowi też nie pomagają, ale każdy ma stać bokiem, żeby chować tą przestrzeń. Jak idziemy w kontrze, idziemy do przodu, ale też patrzymy, co się dzieje. Bo my na razie idziemy, hop, klapki i co by się nie działo, to idę potem w trupa. A nie patrzymy, czy ktoś ma lepszą pozycję, czy nie. Okej? Okay? Dawaj, 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 dawaj. Polska! Pues ahí teníamos el tiempo muerto polaco. Se le veía enérgico, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene que estar algo de contento porque por lo menos los últimos ataques han sido capaces de conectar bien con el pivote y algo de contento tiene que estar. Y yo creo que nuestro entrenador pues, ha dicho, vamos a alargar todo lo que se pueda, a ver si recuperamos al jugador que nos falta y aprovechar al máximo para que... O bien lanzar cuando ya no tengamos más remedio o incluso provocar una exclusión y que ellos y tener la última posición nuestra también. Va a calle, quedan menos de 10 segundos para donde le llegue. Sigue siendo posición para España, le dice ahora Dorado a Maruga que se quede. Santa María que ya casi entra. Estamos en igualdad ya. Sí. Y además después del lanzamiento, como la toca el portero, tenemos un ataque completo. Es decir, debe de aguantar. Empezaríamos de cero. Sí. Se resetea la cuenta de pases. No puede haber aviso pasivo. Y quedaría 23 segundos. Va a entrar ahora Mujica. Se va a retirar Malo. Mientras entra el Mopero. Qué importante también su función, ¿eh? Por favor. Sin ellos no sería posible poder jugar. Diego Dorado que dialoga con los suyos. Con Óscar Marugán en concreto. Dando ahí indicaciones y hablando también Calle con Gorka y también con su compañero, en este caso con Parera, hablando todo el mundo. 20 segundos, algo menos ya, van a quedar ya 15. España que va a alargar, como tú decías, el ataque, Paco. Pasivo. ¡Que viene el fly! ¡Ah, qué pena! Era muy buena, ¿eh? Era muy buena esa jugada. Y vamos a ver ahora, corre Polonia. Y la parada de Santa María sobre la bocina. ¿Qué es mejor, el fly o la parada? Vemos repetida la acción. ¡Qué parado de Santa María! ¿Cómo aguanta? Jolín, qué bien. ¿Cómo ha sido capaz de aguantar y en el último momento sacar pierna a brazo para tapar el ángulo por donde iba la bola? Vaya primera mitad, vaya 30 primeros minutos, pues sí, arrancar. Lo hemos disfrutado mucho. Ellos empezaron con dos lanzamientos muy claros desde 7, 8 metros, pero después nuestra defensa el éxito nuestro es de la defensa, que ha hecho que ellos metan 11 goles nada más en balonmano en una mitad. Es un éxito defensivo, vaya. Hemos ido de menos a más. Sí. Después ellos con el 7 contra 6 parece que nos han cogido un poquito y yo creo que eso hay que trabajarlo ahora en el banquillo, el tener más claro cómo defender, porque le han llegado al pivote le han llegado las últimas bolas muy, muy, muy claras. Pues Paco, nos vamos a ir despidiendo, nosotros que le vamos a dejar con las mejores jugadas de esta primera mitad, no son pocas, hay goles, hay flies, hay, en este caso, también paradas. Nosotros que nos despedimos momentáneamente, como les digo, le dejamos con las mejores jugadas de esta primera parte. No se marchen, quedan 30 minutos apasionantes. Buscamos la primera victoria de los hispanos para comenzar con buen pie este Mundial Universitario. ¡Vaya apertura a la esquina, al extremo! ¡Paró! Marca para adelantar a Polonia, Filip Jarosz. Lanzamiento abajo donde duele para los cancerberos. Primer tanto, no pudo hacer nada Dani Santa María. Y vuelve a aparecer el cambio. Creo que hay que mover el balón un poquito más rápido y lo que tengamos desde los extremos, aprovecharlo. ¡Ahí va la esquinita! ¡Otra vez apareció el cancerbero! ¡Segunda adentro! ¡Era ahora la defensa de los hispanos!
Había aviso de pasivo, por cierto, por parte de pareja arbitral portuguesa. Casi se lesiona Dani Santa María. En ese saque de portería para España. Ocasión para verse por delante. Todos los años 7 veces. Otra vez, Cristo. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros.
estamos de vuelta, todo por decidir, 30 minutos apasionantes del mejor balonmano universitario, ya saben, lo estamos viviendo desde Antequera, es decir, desde Málaga, desde España, y gracias a la Universidad Camilo José Cela y a FISU, por supuesto, que ha confiado en todas las entidades para hacer posible este campeonato. Paco, algo pasa con el balón. ¿Está todo el mundo tocando la misma canción? No, todo el mundo le gusta. Como tiene cada uno la pega y a gusto del consumidor, pues entonces todo el mundo le gusta primero manosear un poquito la bola. Incluso es normal que ahora cuando se pongan a atacar las primeras bolas se las echen a los defensores para que las manoseen y que todos tengan un poquito de contacto con la bola. No te lo decía porque como la pasaban por el suelo, la pisaban. Sí. Pero estaba ahí cada uno jugando con ella. Pues a gusto del consumidor. Arranca esta segunda mitad, ya sabe. Polonia, ahora... A la izquierda de su pantalla sigue vistiendo de blanco. No ha habido cambio de camiseta en el vestuario. Y España de rojo a la derecha. A la izquierda, perdón, España, a la derecha a Polonia. Y el primer ataque malo para adentro. Paco, qué bien rectificó en el aire, ¿no? Sí. Primero penetra, después rectifica en el aire buscando el que el portero no pueda pararla. Y vuelven a como terminaron la primera parte. Quitan al portero y meten un séptimo jugador de campo. Por cierto, Jakub Simi, cancerbero bajo palo, estaba el 99, que va a ser quien arranque esta segunda mitad. Antes estaba, en este caso, Elek. Y ahora está, en este caso, Simi, que ya entra. España, que no quiere jugar rápido. Santa María, que busca el balón. Santa María, que me han dicho que estaba en Guadalajara. Me confirman que estaba en Guadalajara jugando esta temporada. Ajá. Me dicen Santa María y que me comentan, aunque no tenemos chat, es cierto, no podríamos saber si el dato es oficial o no, si alguien nos lo puede hacer llegar por redes sociales, @MoragaStream o MoragaStream. MoragaStream para los catetos como yo, MoragaStream para los bilingües, @MoragaStream en Instagram y en Twitter, toda la información nos la pueden llegar ahí de los jugadores, no os conocemos a todos, tampoco nos ha dado tiempo para hacer mucho, a buscar mucha información. Me comentan que ha fichado por el Barça, pero no tengo a ciencia cierta la fuente. Perdón, ¿de quién estaba hablando? De Santa María, del portero. Ah, el portero. Que estaba en Guadalajara esta temporada y ahora se ha ido al Barça, me dicen. Vaya golazo. Por cierto, ahora, en este caso, del de siempre, del dorsal número 21 de Pavel Kaluzny. Así que digo que si alguien tiene información que no sepamos... Yo lo del Barça no sé, porque con lo que tiene ahora mismo tanto Nielsen como Pérez de Vargas, los dos mejores porteros que hay ahora mismo en el mundo, o entre los cuatro porteros ellos son dos de los mejores. Y para el B tampoco, ¿no? ¿Lo ves? Yo es que no sé, hombre, es un portero joven, igual ahí para en un momento dado tener un relevo de garantía cuando uno de los dos falle. Ya te digo, la fuente tampoco es muy fiable. Te digo lo que me han comentado. También me comentan los voluntarios que están muy contentos de que un dangarí le choque la mano, ¿eh? Por cierto. Están todos muy contentos de que un dangarí sea tan simpático. Lo ven todos como una estrella. Va a haber 2 minutos, por cierto. 2 minutos, porque como dice el colegiado, se lo comió. Sí. Al jugador español, así que al rincón de pensar, vemos la repetición. De hecho, Krzysztof Jagielka, que se va a ir a pensar. Y ya se levanta el jugador hispano. Es que lo ha cogido por detrás, le ha tirado del cuerpo. En fin, yo creo que le tiene que doler hasta el apellido. Pues vamos a ver si se puede reincorporar. Parece que sí. Y se va a reanudar el ataque español. Ya lo va a hacer, servido de los colegiados. Ya mueve España, mueven los chicos. Que dirige Diego Dorado, va con todo. Y convierte Julen Mujica. De nuevo, qué bien la puso en la esquinita, Paco. Sí. Muy bien aprovechado el 6 contra 5 por la exclusión del defensor polaco. Y muy bien, un bloqueo en el centro y superioridad por uno de los dos lados. Arrea, ya tenemos comunicado oficial, ya nos ha mandado aquí una seguidora, Sara Pérez, que nos ha mandado, pues el Betia, vamos a ver. Lo que el no Betia mandado. Osasuna, a Naitasuna. A Naitasuna, es quien ha fichado a Santa María para la próxima temporada. Ha cerrado un acuerdo con Dani Santa María para la siguiente temporada, desde el próximo 1 de julio hasta el 30 de junio de 2025. El portero llegará al club blanquiverde sin coste de traspaso tras finalizar su relación contractual con Guadalajara. Esa información sí la teníamos. Equipo que ha logrado
recientemente el ascenso directo a la máxima categoría del balonmano nacional. Santa María, 19 de enero de 2001, de Ciudad Real, llega a Santa María tras haber defendido la portería de balonmano de Guadalajara 5 temporadas. Previamente se había formado en la cantera de balonmano Prado Marianistas y antes de dar el salto al balonmano profesional se curtió en Primera Nacional con balonmano Caserío, Ciudad Real Caserío, también importante, y en la temporada 19-20 debutó en la Liga Sobal con Guadalajara. Así que portero de garantía. Pues sí. Y pues también dice, vaya, bueno, vaya. Vaya fly, un dangarín que la deja un caramelito para que Malo convierta. Así da gusto ver balonmano. Sí, sí, sí. Y bueno, y el de antes que ha metido el extremo sin ángulo una vaselina, vaya, espectáculo del bueno. Pues muchísimas gracias ahí a nuestra amiga Sara Pérez, ahí al borde de la información, a pie de campo, como se suele decir. Muy atenta, muchísimas gracias, te agradecemos la información porque obviamente es importante también vuestra labor. Queremos que participéis, que nos contéis, que nos digáis cómo lo estáis viviendo desde casa y cómo estáis siguiendo este campeonato. ¡Qué bien! Ellos han vuelto a encontrar el pivote. Sí, 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 pero aparte que el que estaba de avanzado, ¿no? Porque estamos defendiendo a 7 jugadores, el que estaba de avanzado estaba permitiendo ese pase. Es muy, tiene que estar un pelín más atrás, me parece a mí. Y Pavel Stempi, que no falla. 5 minutos de esta segunda mitad. Pues ya sabemos que Santa María viene de Guadalajara y se va, en este caso, a Neitezuna. A Pamplona. A Pamplona. A Pamplona hay que ir. Sí, sí, ya sí. Mismo. A ver los afermines. Vamos a ver España. Podía perder la posesión. Será falta. Sigue siendo posesión para los hispanos. Cuando se levanta el banquillo polaco para dar indicaciones. Venga, Pablo, pasa la mopa. Y ahí va Pablo, que también nos hace de voluntario en el micrófono. Me lo he encontrado ahora y me dice, qué tal, se escucha bien? Qué guay, ¿eh? Yo me he apuntado todos los días, mañana y tarde vengo aquí. Y atacando ya España, va a llegar ahora la parada de Fimi al lanzamiento de Julen Mujica. Mira que lo puso donde mandan los cármenes, pero es que tanto Zimi como el EC, hay porteros también buenos en Polonia, sí. Nadie los discute. Y ahora de momento moviendo un langarín para Mujica, se hace hueco, busca el pivote, Parera, ¡dentro! Otro más para España, sigue el 8, arriba de diferencia ya. Y se retira ahora Zimi para que entre. En este caso, Plot Zabaski para atacar en este ataque. Válgase la redundancia del combinado visitante que mueve ahora bien a la esquinita. Lo intenta por el lateral derecho. Vamos a ver si finalmente busca portería ahora a la izquierda. Otra vez zona central. Está pidiendo Zimi algo, pero no sé lo que se refiere. No sé si busca entrar o tirar sí, la portería. Sí, porque es que no hay... Y el lanzamiento finalmente tiene Santa María, que no había portero. Que tiene no había portero, estaban atacando con 7. Estaba diciéndole al extremo de este lado, que es el que lo tiene más cerca. Vente para acá, que nos lo chupamos, que nos lo mete. Y Calle ahora no lo vio. Santa María decía, oye, atento que no hay portero, pero Calle decidió sacar mejor la infracción y empezar de cero el ataque. Como tú decías, no es fácil, ¿no? Sí, sí. No es fácil meter desde lejos, en este caso. Y ahora buscando el costado ahí. Le ha pitado falta del pivote por utilizar los brazos. Esa es la gestoforma que ha hecho el árbitro. Claro, porque digo, paso no pueden ser. No. Paso, ha pitado, ha abierto los brazos diciendo falta en el bloqueo del pivote. En esta categoría paso es lo más raro que se puede ver. ¡Gorka Pale dentro! Vemos la repetición. ¿Cómo se hizo ahí con el balón? No es Gorka. Vamos a ver quién fue. Le hemos puesto Gorka, pero no fue Gorka. Creo que es Calle quien terminó convirtiendo ahí. Eso sí, pesó el poste y para adentro. Más ajustadito con el cuadro y cartabón. Pues, y no lo saca, ¿eh? Ha renunciado al 7 contra 6 porque ha visto que los últimos ataques no le ha dado resultado. Y... atacando Polonia. Ataca el conjunto ahora que dirige... Jurecki por el lateral derecho, ahora zona central.
Lo coge ahora el esférico Sabatsky, que la deja para su compañero. Este, apertura para que entre de atrás y convierta ahora. A las mil maravillas, parecía que se desequilibraba, pero convirtió finalmente. La asistencia era de Yakub Tokars y el gol de Konrad Bastrova. Va a España, carga el brazo ahora, era en este caso. Le han dado la cara, claro. Ha dado todo el mundo a ver la repetición, porque haya habido el reparto de caricias para todo el mundo. Finalmente, que se va a ir dos minutitos, va a ser Pavel Kaluzny. Y va Parera a poner ese balón en movimiento, ese golpe franco. Cuando vamos a llegar al minuto 10 de esta primera mitad, de esta segunda mitad, perdón. Quedarían 20. Moviendo ahora España, la hacía Gorka ahora sí para su compañero. El pase es espectacular de Mujica para que convierta Artur Parera. Paco, qué bien, escuela Barça. Qué bien estamos leyendo, sobre todo los ataques, ¿no? Sí. Mucha facilidad ahí. Otro balonmano, diría yo, comparado con el ataque de los polacos y el ataque nuestro, son casi dos deportes distintos. Sobre todo, te lo voy a confesar, me decían ahora en el tiempo de descanso que daba la sensación de que España venía con mucho más registros. España se encontraba con un ataque que no le salía y buscaba otra opción. Sí. Polonia es Sota, caballo y rey. Si no me sale, me busco la vida, pero es Sota, caballo y rey. Que es jugar con los centrales, un 2-1 con pivote, perdón. Sí. Ahí escuchamos también dando indicaciones a Bartosz Jurecki. Tenemos pie, micro a pie de campo también. Moviendo ahora lo hace Sabatsky. Apertura ahora a la derecha. Vamos a ver lo que inventa Polonia. Sabatsky de nuevo. Regalito. Y para adentro. Anda que nos gustan esos regalos. Albizu. Que convierte. No llegaron los Reyes. Tiempo muerto. Pero qué bonito. ¿Escuchamos a España? Tiempo muerto de... Sí, pero ¿quieres escuchar a España? A ver. Escuchamos a España. Que nos vamos a enterar mejor y estamos en mejor momento. Vamos a ver qué nos cuenta Diego Dorado. Ahora que estamos, quedan 26 segundos, ¿vale? De inferioridad. Aguantamos aquí. Controlar bien las situaciones. De juego. Cerrar al diestro aquí, para que empiece en bote y llevarlo para afuera. ¿De acuerdo? Control del partido. Seguimos con ritmo. Hacia adelante, no frenéis, ¿de acuerdo? Controlado. Venga, vamos, chavales, seguimos. ¿Cuánto llevo? 5 segundos. Más segundos, va. Si da tiempo a subir uno más, pivote 2-3. Eso, venga, va. ¡España! Pues con ese España, bien, que ha sonado a entierro literalmente, Paco. Sobre todo, seguimos lo mismo. Las defensas son claras. No hay pérdidas. Sí. Claro. Y defensa, que sigan en el mismo tono defensivo, que ya está detrás el portero para terminar de emparejar a los polacos. Y es que así no hay forma. Y ya comparece también la escuadra que viste de blanco sobre el parque del Fernando Argüelles. Moviendo ahora el balón. Vamos a ver lo que inventa el combinado que dirige, como saben, Bartosz Jurecki. Abriendo ahora para el dorsal número 15, para Tokars. Este la dejaba ahora para Dani Hendrika. Otra vez Tokars. Carga brazo, busca a alguien. Pero finalmente estuvimos quizás algo noveles en esa acción, porque podíamos haber conseguido robar el esférico. Y ahora va a haber golpe. Muy bien la ayuda en defensa. También estamos viendo un partido muy limpio, porque cuando hay golpe se devuelve, es decir, se da deportivamente ese toquecito, como dicen, venga, ya está, ¿no? No, pasa, hombre. Mayores, nadie se cabrea. ¡Qué parada de Santa María! ¡Qué parada de Dani Santa María! Vaya porterazo, se ha llevado allí. Va para Pamplona. Su lado izquierdo y reacciona, cambia, saca el brazo. Bestial. Nosotros le hemos puesto en órbita a Barça, pero no me extraña que próximamente lo esté, quizás hay que ir planteándoselo.
Vamos a ver ahora lo que inventa. El lanzamiento y al poste. Habrá 7 metros. No, golpe. Moviendo España y pérdida. Justo lo que le pedía el banquillo. Moviendo ahora, en este caso, el conjunto polaco, que va a convertir. ¡Qué golazo! Ni siquiera con el defensa encima conseguimos pararlo. Esa potencia en carrera, imposible. Vaya, en el uno contra uno no hay. Y ha sido Marcel Kaminski. Dorsal número 3. Si no me falla la vista desde aquí. Creo que sí, porque el 3 de momento no está en banquillo. No. Aunque no, creo que ha sido el 14. Yo creo que ha sido el 14, que Christoph tiene más pinta de lateral. Sí, Kajielski. Sí. Que ya no ha hecho varios goles, por sí, cierto. Moviendo ahora un Dangarí, la deja para su compañero. ¡Qué paradón de Zimi! ¡Corre Polonio! Y va a terminar convirtiendo. Buen ataque ahora a la contra. Dani Hendrika. Muy bien, a la contra. Caso que lo hemos hecho muy bien. Urdangarín ha salido. Urdangarín ha saltado muy bien y ha buscado el pase al que estaba solo, pero el portero también juega, el portero de ellos. Y también está haciendo muy buen papel, aunque parezca que no. Y ahora de nuevo, Zimi, que está sobre todo mucho más activo y acertado, que eso también es un punto importante, que Lejec. Y ellos que vuelven a convertir, recortan distancia. Diego Dorado abre los brazos después del gol de Stokars. Sí, porque era un lanzamiento claro el del extremo. Y moviendo en Nagarí. Ellos que se ponen a 7, 25, 18. Varias acciones seguidas marcando algo que no habíamos visto todavía realmente, Paco. Sí. Yo creo que también, queramos o no queramos, tiene que haber un poquito de relajación, ¿no? Y ahí es donde el entrenador tiene que decir, Y Dani Ramos. Ha pisado. Que por desgracia pisó, pero le dieron buenísimo. Era espectacular el gol. Extremo solo. Y para adentro. No perdona. Tiempo muerto no. De Diego Dorado, ahora vamos a escuchar a Polonia. Momento de crisis para España. Fin de tiempo muerto, Diego Dorado. Escuchamos ahora, seguro que mucho más contento, a Bartol Churesk. Potem dają to, czyli Barce i potem wraca i my jesteśmy, nie patrzymy za swojego zawodnika. Jeżeli widzicie, że trójka czy dwójka idzie za daleko, to skrzydłowy albo dwójka mają iść, nawet krzyknąć, chodźcie z powrotem, wrzasnąć. Bo mamy momentami za duże luki. Nie? Pracujemy. Mamy szansę, idziemy do przodu, jest 15 minut. Jutro jest wolne. Nie? Jutro będziemy na prawa sprawę. Rozpierdalamy, kawal! Polska! Y Paco, como suele pasar, ellos se lo creen ahora. Sí. Por eso sí. Ven a 6. Pues sí. Es que son un buen equipo de balonmano. Hombre, son los mejores universitarios, sí, la gente joven. Yo creo que el toque este tiene que venir bien para decir ahora. En fin, para decir ahora, mira, vamos a seguir haciendo lo que estábamos, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a ir a lo práctico, que lo sabemos hacer muy bien, que lo hemos estado haciendo durante 42 minutos y en estos dos últimos minutos hemos empezado a hacer otra cosa que no es nuestro balonmano. Puede ser que, obviamente, por la amplitud del marcador, España haya bajado una marchita, se haya relajado. Yo creo que quieras que no, tiene que haber algo de relajación, eso es así, vaya. Pues vamos de nuevo. Ha cogido ahí el balón, Gorka, parece que lo perdía, pero en calidad, Dani Ramos. Incluso con cogiendo el caballito al defensor convierte. Nosotros tenemos que hacer todo lo que hemos hecho del vaya. Qué golazo. Está el partido bonito. Sí, nosotros nos cuesta un poquito más meter goles porque físicamente somos menos poderosos, pero que igual tenemos un balonmano como para dentro. Y gol de nuevo de España.
marca otra vez Mujica. Estamos empezando ya a ver nombres conocidos que se habían desaparecido. Va ahora y va a convertir de nuevo a Tokars, que lo está dando todo. ¿Se va lesionado? No, directamente pide el cambio. Parece que se había podido hacer daño, pero no, está asfixiado, me parece, ¿no? Sí, es que 40 metros para arriba, 40 metros para abajo, cuando lleva unos cuantos, ya duele, duele. Pues vamos a ver. Oh, viene Mujica. Zona central, Estepa. Toca para Dani Ramos. Mujica. Ahora para Gorka. Apertura al extremo. ¡Y ahí sí! ¡A la esquinita! Ahí nos fallamos. Nuevo tanto para España. Fíjate que el que falló antes tenía bastante más ángulo y este, sin embargo, es que... Cosa que pasa. Sí. Moviendo Polonia. De momento, zona central. Vamos a ver lo que busca. Apertura a la esquinita. Recibe de nuevo Sabaski. Las acciones que piden que muevan rápido la posesión. Hay aviso pasivo por parte de pareja arbitral cordobesa. Hay golpe franco, pero este ha quitado rápido la mano diciendo: yo no he hecho nada. Sí. Y aviso de pasivo. Y tiene que buscar ya. En este caso, el lanzamiento. Va de nuevo Sabaski. Paso. Impresionante, decíamos antes que era raro ver paso, pues aquí los tenemos. Sí. Ha salido el defensor a disuadir un poquito el pase y ha dudado y ha hecho que dé el cuarto pase. Y la duda hizo que la terminase perdiendo. Sabaski hablando con su técnico, con Jurecki. Mueve España con calma, dirige el ataque Gorka. Que abre ahora para Estepa. Estepa que vuelve a recibir zona central. Dani Ramos se hace hueco. Y qué pena, porque es interceptado en la cara. No lo han visto los colegiados, porque eso sería... No, lo han podido ver. Lo que pasa es que, como hay un 7 metros empujado, entonces no hay... No, se olvidan los dos metros. Exactamente. Dos minutos. Ahí el único pobretico es el portero que se ha llevado el pelotazo. Pues dos minutos ahora para Marcel Kaminski, si no me equivoco. El lanzamiento de 7 metros que convierte ahora a las mil maravillas. En este caso lo hace Estepa, el capitán. Ya no probó Gorka suerte, no sé si es que está en el banquillo, me da la sensación de que no, que sigue sobre el parque, pero ha probado ahora suerte otra versión diferente. Lo que te iba a decir sobre todo es, si alguien no me quiere encontrar en una discoteca para que me bloquees a Dani Ramos, porque madre mía, con todo y termina convirtiendo, tiene cuerpo de pivote, anchura de pivote y vive para ser pivote. Vamos a ver, mueve Polonia. Podían buscar la falta de ataque, pero hay un hombre que también se llama Krzysztof Kajakiewski y que también es muy bueno y que vuelve a convertir para lo suyo. Va un Nangarí. Y qué pena, se le ha ido fuera. Muy bien la finta de pase, ha encontrado el pasillo para entrar y lástima. Ha ajustado demasiado, demasiado. Buscó la rosca para adentro y le salió para afuera. Por lo tanto, lo convirtió. Se la está jugando el conjunto polaco ahora, ¿eh? Los pases son de malos amigos, no de buenos. No quiere un regalito de esos para San Valentín. Moviendo ahora, en este caso, lo hace Philip. Dejándosela para su compañero, que no termina de convertir y que creo que es de nuevo Krzysztof. Y va a ser Krzysztof, porque lleva el 14 a la espalda. Y hay cambio también. Se va a retirar ahora Philip Jaros. Y va a entrar Jakub Tokars. Viendo con el 9, ahora la posición, Sabaski. Se va, parecía Tokars, no sé, ha hecho ahí una carrera bastante amplia. Ya recibe zona central. Aviso de pasivo de nuevo. Se está ajustando mucho, por así decirlo, Polonia. Y sobre todo, ajustando demasiado, ¿no?, la posición. Sí. Sobre todo para, con perdón, no sacar nada. Sí, pero el problema es que para salirle a aquel hombre, si está al lateral zurdo, si ataca en la zona de pivote, es muy complicado, porque si le sale juega con el pivote, que es enorme, vaya. Lanzamiento de Sabaski, fácil ahora para el cancerbero. Dani Santa María, el balón que lo quería coger ahora Jurecki, no fue posible. Ataca rápido Polonia, lo va a intentar. Zona central, busca Nana Tobar, Tobar zona central, recibe de nuevo ahí el lanzamiento con uno. Abajo donde duele, Tokars.
vuelve a convertir para los polacos. Menos de 10 minutos ahí arriba. Fin. Distancia cómoda. Sí. Yo creo que, más que ahora el resultado, que yo creo que el resultado no corre peligro, es las sensaciones con las que uno termina el partido, que eso también es importante. Por cierto, perdona, Paul Quiroga, bajo palos en España. Minutos también para el dorsal número 12, para el cancerbero. Ha entrado para sustituir a Dani Santamaría, que sin duda se tiene que ir muy contento, ¿eh? Sí, sí, sí. 23 goles lo que te pueden hacer en un partido perfectamente. Bueno, la pérdida ahora, vamos a probar a Paul Quiroga. Va con todo Mikal. Y Quiroga a punto, ¿eh? Se la ha jugado mucho. Mikal Spuski a punto de caer y hacer dobles. Pues convirtió finalmente el número 4. Pérdida que no se puede tener. Yo también te diría, Paco, que la distancia, la diferencia de goles, para mi gusto también es importante. Yo creo que, a ver, viendo el grupo, yo creo que esta sería, vamos a decir, como la final del grupo, ¿no? Que gane hoy debe ser primero y el que pierda debe ser segundo. Porque yo creo que, si no me equivoco, Chile y la India, ¿no?, son algo inferiores a estos dos conjuntos. Bueno, pero en nuestro grupo no está Chile, ¿no? Está la India y Brasil. Espérate. Oh, pues si está entonces, India y Brasil. Pues entonces, si es Brasil, es otra historia. Brasil. Chequia, Francia y Chile en el otro grupo. Ahí tenemos que Francia pasa fácil con Chile. Hay un tenis en toda la pista. Alguien ha perdido la zapatilla. Chile y Francia serían las dos que se jugarían ahí. Francia algo más superior, podemos entender. Francia, Chile y Chequia, grupo B. Yo creo que la República Checa o Chequia, Chequia y Francia. Y aquí... ¿Más que Chile? Sí. Pues ahí está la porrita de Paco Soto, primer día. El balonmano que hay en Europa dista mucho de lo que hay en el resto del mundo, ¿no? Brasil tiene potencia físicamente, yo creo que pueden ser fuertes, pero si nosotros jugamos a lo que estamos jugando hoy, Brasil no puede ser rival para nosotros. Y la India, según nos comentan, es flojito. Por fuera de micrófono nos han dicho que ha venido a probar, a ver qué nivel tiene. Puede dar la sorpresa en algún partido, pero a priori sería la cenicienta del grupo, que siempre tiene que haber alguna. Con todo el respeto del mundo, sin faltarle aquí el respeto, valga la redundancia, y sin hablar mal de ningún equipo, porque todavía no hemos visto ninguno. Estamos en el partido inaugural. Ha sido la ceremonia hoy a las 6, a las 7 y media ha empezado este partido. Primero de hoy, mañana tenemos 6. En este Fernando Argüelles desde las 9 de la mañana vamos a repasar 9 y algo, vamos a confirmar cuál es la jornada para mañana para que todo el mundo lo tenga, para que saquen papel y boli, porque mañana abrimos con un Brasil-La India 9 y cuarto de nuestro grupo, grupo A, y posteriormente veremos a las 11 y media República Checa o Chequia contra Chile, y a las 2 menos cuarto volveremos a ver a España contra la India. Ese femenino, correcto. Ese ya sería femenino. Los dos primeros, es decir, el que queda de este grupo, que sería Brasil-India, sería masculino grupo A, nuestro grupo. Luego sería Chequia contra Chile, masculino grupo B. Como no hay más equipos en el grupo B, no puede haber más partidos. Y ya entraríamos en femenino, 2 menos cuarto, España-India, femenino grupo A. Y luego... En femenino, también por la tarde, a las 5, Chequia contra Holanda, grupo B en este caso, y también grupo B femenino, 7 y media, Polonia-Chile. ¿Cómo ves el femenino? Habrá que verlo mañana. Habrá que verlo, efectivamente. Yo del femenino, y mira que últimamente estoy entrenando niña, pero el balonmano femenino no domino tanto a nivel, a ver, Noruega... Dinamarca, eso todo el mundo lo conoce, pero a nivel de estas selecciones, vamos a decir, B o selección universitaria, no ando tan puesto. Habrá que estudiar, en este caso, Paco. Vamos al lanzamiento de 7 metros. Va ahora Malo. Vamos, Malo. De momento se toma su tiempo Miguel Malo, dialogando los colegiados portugueses que han tenido un rifirrafe. No, es que es la tercera exclusión del defensor polaco y por eso... Tiene que irse. Pues han muerto la pista. Vaya. Se va a tener que ir, pero al otro lado de la grada. En este caso es Pavel Stempi, jugador importante, el pivote, pero no se puede quedar detrás de su banquillo. Se tiene que ir al lado contrario. Espera que se hace el lanzamiento de 7 metros, que convierte Malo. Y ya se retira allí, en este caso, como decíamos, Pavel Stempi. No creo que tenga problemas en la grada. Yo no creo que nadie le vaya a decir nada. Y si le dicen algo, no se va a enterar.
Por cierto, importante, fecha para España masculino, 11:30. Ese partido puede ser importante, España-Brasil. Será el miércoles, 11:30, España-Brasil. Esta España volverá a jugar contra la India el martes a las 2:45. 2:45. Han aprovechado el saque de centro rápido. Ellos no habían hecho el cambio porque están atacando con 6, quitando al portero y gol. Pues menos de 6 minutos, 6 arriba. Yo creo que esto ya no se nos escapa. Pues de momento moviendo. Sobre todo los goles que ha puesto la sensación de que España es superior. Sobre todo también en el marcador, ¿no? Sí, nos habíamos puesto sí. Un poco ahí. Se nos habían pegado el cogote, estábamos ya sintiendo su aliento. ¡Qué parada! ¡Por Quiroga también para el lanzamiento! ¡Y qué espera! Dio la sensación, Paco, de que iba adentro. No es fácil, no es fácil. No. Te digo yo que de 100 pueden entrar 3. Perfectamente. Eso también se trabaja en los entrenamientos. Claro, pero claro, en los entrenamientos tú estás muy tranquilo. Eso a la hora del partido no es igual. Con las pulsaciones, no, corriendo. No. No es tan sencillo como parece. No. Sentadito en el sofá de la casa se ve muy sencillo. Todo el mundo somos técnicos, todo el mundo somos, vaya. Ni el mejor del mundo te los mete todos. Ahí va Polonia de nuevo, moviendo el ataque polaco. Y podía ser incluso para mi gusto falta en ataque. No. Porque ha utilizado los brazos para defender. Pero vaya que si no, tú me dices a mí cómo defiende aquel angelito. Aquel bicharraco se puede catalogar. Moviendo ahora Blaise Clapp. Va con todo Blaise Clapp. El balón para su compañero. En este caso era para el capitán Michalak. Habrá golpe. Sigue siendo posesión para Polonia. Y quedan ya camino de 4. Vamos a ver cómo termina esto. Moviendo ahora Filip. Filip para su compañero. Convierte Michol. Spuski. Y va a entrar a pista Konrad Cuatrova. 4 minutos. 5 arriba España. Lo importante, primera victoria, buen sabor de boca. Sí. Se ha probado con nota. Ya lo dijimos, el primer partido de cualquier competición siempre es muy, muy difícil. ¡Oh, qué golazo, Dios mío! Y ahora el golazo de España. Pero cuidado que ataca ahora Polonia. Vamos a ver, se ha quedado sin idea Filip. Cuando ahora grita la grada de España, España, ¿para dónde, Paul? ¡Quiroga! Está on fire, tenemos porteros para rato, Paco. Sí. Y moviendo ahora, vamos a ver lo que inventa. Recibe, en este caso lo hace Cuatrova, pérdida ahora. No consiguió encontrar a Christoph, mejor para nosotros. Y corre España con todo. ¡Qué paradón ahora! En este caso, de Lejec. ¡A Parera! Y España quiere recuperar rápido. No hay nada, dicen los colegiados que jueguen. 2:30. Esto se termina. Partido también sin complicaciones para España. Empezó dubitativa, pero luego Paco supo rehacerse, que no es poco, ¿no? Sí. La verdad que, hombre, España tiene, como hemos dicho antes, tiene recursos como para en un momento dado, si no te sale algo, buscar otro. Primero porque individualmente tenemos muchísima calidad, como hemos visto ahora, y después como porque colectivamente tenemos un balonmano que es muy, muy rico. Y si encima somos capaces de defender y el portero termina ayudando, pues muy bien. Y va ahora Polonia con todo. Christoph. ¿Qué peligro tiene Christoph? Si tuviera más gente como Christoph, esto sería un problema. Moviendo Polonia. Vamos a ver lo que inventa. Pérdida. Ahora Tokars, que buscó a Christoph. Y a un pivote lo que no puede buscarle es por abajo. No. Sobre todo si...
o en primera línea, ¿no? Como es, pero un pase abajo cuando va en carrera hacia un lado, el pase no ha sido bueno. No, hay muchos bueno, kilos ahí para moverse y rectificar de no, carrera. No, es que no es fácil mover esa cantidad de masa muscular, ese cuerpecito. Ese cuerpecito come bien. Moviendo España, esto se acaba. Último minuto, ahora sí. Y otro más para la cuenta hispana. Sigue gustándose España, se está divirtiendo. Va con todo ahora, pero convierte, ¿no? Estuvo ahora el cancerbero. Otra vez por Quiroga, el lanzamiento de Spuski. Pues si alargamos un poquito el ataque, yo creo que ellos ya no van a poder ni lanzar a portería. Pues señores, señores, les comentamos que va a haber zona mixta. Después de este partido, no se marche, tendremos entrevistas. Les dejaremos con las mejores jugadas y hablaremos con protagonistas cuando vaya golazo. Acaba de convertir ahora precisamente Malo, que de Malo tiene poco. La afición de Argüelles que ha disfrutado, ¿eh? Un buen espectáculo, vale. Paco. Y otra pérdida. Se están metiendo en un lío ellos porque ahora están 8 bajo y porque acaba de parar esa L. Finaliza el partido, victoria contundente de España. 35-27 más 8 para el conjunto de dirigente Diego Torado. Y sobre todo importante ponerse liderando este grupo a la espera de lo que hagan India y Brasil mañana a las 9 y cuarto. Pues nada. Yo creo que el segundo tiempo, bueno, el partido estaba prácticamente decidido en el primero, en el segundo hemos tenido ahí un momento de dudas, pero hemos sabido rehacernos y buenísimo partido para ser el primero y que ya nos mete en competición y ahora con todas las confianzas de que a Brasil hay que pasarle por encima sí o sí y meternos, vamos a decir, entre comillas, en el cruce más fácil de semifinales. Sobre todo importante que España ha tenido un partido sencillo, pero también hemos visto que en momentos de crisis sabe rehacerse. Sí, sí, porque que no lleguen los momentos de crisis solo en los cruces. Sí, porque tenemos jugadores que en un momento dado falla uno, sale otro y apenas se nota, ¿no? Y eso es muy importante. Además, una plantilla solo 14, no 16, como normalmente están en todos los campeonatos. Yo creo que este hombre ha sido capaz, este entrenador ha sido capaz de buscar un equipo coral, que no hay figuras, pero todos son muy, muy, muy importantes. Importante MVP de cada equipo, ¿con quién te quedaría si tuvieras que entrar? Hombre, yo Santa María y aquí quizá con el zurdo en la segunda parte que ha dado, ¿no? El lateral zurdo. ¿Con Christoph o con quién? No, sí, ¿el número? Yo creo que era el 21, era el 21, el zurdo. Pavel Kaluzny. Exacto, Kaliski, sí. ese. Pues señores, señores, como decimos, nos vamos con las mejores jugadas. Paco Soto, muchísimas gracias por haberme acompañado. Un placer. Esperemos que no sea el único partido donde lo disfrutemos. Y en este caso, nosotros nos vamos a ver las mejores jugadas y a pie de pista con las entrevistas. Nos quedamos con las mejores jugadas. Volvemos enseguida con nuestra voluntaria que va a hacer las entrevistas. Nos la pueden llegar ahí de los jugadores. No conocemos a todos. Tampoco van a hacer mucho a buscar un decoración.
no queramos, tiene que haber un poquito de relajación, ¿no? Y ahí es donde el entrenador tiene que decir, ¿eh? So, how were your feelings during the match? Yeah, this was something incredible because this is my first time when I play in the national team. So for me, it was something special. Unfortunately, we lost this game, but we hope in the future we will win next matches and soon we'll be better. Yeah. So what do you think about the matches of the following week? Again, can you repeat? How do you feel about the matches of the following week? Ah, okay, about the matches in the future, yeah? Yes. Yeah, we hope we will win. We have two good teams from Brazil and India. We don't know these players, but I hope we'll win, yeah. And how to say that? Compete and take points and get to next level, yeah. Thank you so much. Thank you too. Hola. ¿En inglés o no? Te pregunto en inglés y en español, ¿vale? So, how were your feelings during the match? ¿Cómo te sentiste durante el partido? Okay, I think it was a good match. It's the first match that we played together, and I think that there was so too much union between us, and I think this is the I don't know in English camino. Okay. So I think this is amazing also for me because my first match with Spain, so it's the perfect initial match for me and for the team. And how do you feel about the following week? ¿Cómo sientes que van a ser los partidos la semana que viene? We don't know. We don't know nothing about the teams, but we think that obviously could be difficult because what I say, we don't know about them, so we were prepared, and we will go with all. Thank you so much. ¿Qué tal, cómo ha sido? ¡Qué parador de Cili! ¡Corre Polonio! ¡Y va a terminar con
compañero. Ya lo dijimos, el primer partido de cualquier competición siempre es muy, muy difícil. ¡Oh, qué golazo! Tío. Cuatro va, pérdida ahora. Vamos, sigue contra la Cristóbal. Corre España con todo. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros.